Buenas, buenas, chicos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo están el día de hoy? Gracias por estar ahí, en serio, de verdad, de corazón. Hey, bueno, vamos a ir con este pen ascenso. Vamos a convertirnos en unos malditos vampiros sedientos de sangre. Y vamos a ir con el, no sé, la verdad es que creo que había muerto. No fui a buscar mi bolsita, las cosas que tenía. Así que la verdad es que creo que perdí un montón de cosas. Y a ver, ¿qué estaba haciendo? Ah, tenía que hacer castillo. Tenemos que construir un castillo, así que vamos a tener que talar, cortar piedra y matar animales, pero a cagarse. Vamos a tener que estar ahí farmeando como loco, porque la verdad es que creo que perdí todo. No sé, ya vamos a ver qué pasa. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Acá justo me agarran tomando unos matecitos. A su salud. Intenté configurar de nuevo el juego para que se vea mejor. Pero bueno, la verdad es que no sé. En realidad Nvidia lo ha configurado, porque me bajé ahí el programita y lo configuró en teoría. Capaz que lo tengo que retocar de nuevo porque es un desastre. A veces la configura re mal. En realidad, o sea, en realidad ellos son los creadores de la placa, por lo menos la placa de video que tengo yo acá, y deberían configurarlo bien, pero no sé por qué a veces no lo configuran bien. La verdad es que desconocería. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Yo creo que capaz que tenga que hacer un retoquito, pero bueno, vemos ahí cuando estemos jugando, a ver cuánto... A usted no le sale la pantalla, pero yo acá tengo un marcador de FPS, qué sé yo, ¿viste? Para que marque un poquito cómo va toda la historieta. La verdad es que me ha gustado este juego. He estado viendo algunos videitos de algunos streamers también. Aparte de citas muy lejanas, algo para ver un poco lo que se llega. Ah, bueno, has muerto. Bueno. Vamos a elegir dónde vamos a aparecer, donde estábamos. Creo que estábamos a este lado. Sí. Portal vampírico. Oh, ¿dónde quedamos nosotros? Bueno. En primera medida. Toma, a ver, tomalo. Uy. So, so, vamos chupa, más 5 de esencia, chupa. Eso parece las fiestas adolescentes cuando... Bueno, lo configuró bien. Cuando se ponen a tomar ahí los traguitos, ¿no? No sé, vamos a ver cuando empecemos a tirar alguno que otro poder. Si se pone más loco que nunca. Use el mapa y encuentra la ubicación de la construcción ideales. ¿Sí? Alterna el menú de construcción y dice construye un corazón de castillo e interactúa con él. Corazón de castillo. Bien. Ah, tuve que ver el inventario que tenía. Nada. Sí, perdí todo, chicos. I'm so sorry. He perdido todo. Y bueno. O sea, no perdí lo básico, que es lo que tengo puesto. Perdí la ropa. No, la ropa, los anillos, todo eso te queda. Lo que no te queda... 160 de piel. ¿Y dónde estaría la piedra y todo eso? Ah, acá la piedra la perdés. Y los huesitos también. Tengo 10 míseros huesos nada más. Bueno, en fin, vamos a cortar leña. Madera. ¿Dónde estamos, madera? Dale, perrita. Dale ahí, mandale. Y vamos a sacar también un poquito de piedra. Mira, esto es calidad. Sacamos con 2. No sacamos tanto, ¿eh? Bueno. La pregunta es, ¿necesitaríamos cuánta cantidad de piedra y recursos para hacer un castillo, un corazón de castillo, digamos? Esa sería la pregunta.
Aquí hay otra piedra. ¿Y qué tal? Bueno, vamos a ir saltando. No sé cuánto necesitaremos. A ver cuánto vamos. Ah, bueno, pero sale rápido, ¿eh? Sale rápido, mira. Ya tenemos 158 de madera y tenemos 280 de piedra. Madera y piedra, madera, madera y piedra, madera, madera y piedra. Arcilla. Eso aparte. Puede refinarse para... en una trituradora. Bueno, tenemos más cositas. Pero ¿de dónde que sale random la arcilla? No, no, para qué. Madera con esta. Pa, pa, pa. 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 Pa. Estamos acá, el mejor estilo Rocky. Reventando todo el mundo. ¡Viejo! 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 Me la dio, ¿eh? Pero me la está pegando, mira. Uno que te quiere matar, ¿verdad? Mientras que yo como toda la sangre. Eso es mío, perra. Hijo de la gran perra. Bueno, salió el sol, chico. Sale el sol. Salió el sol. Ah, me puedo teletransportar a otra punta. Ahora, el tema sería, si yo me teletransporto a otra punta, ¿qué pasa ahí? No, no, no puedo. No tengo otro lugar. Solamente si muero, puedo aparecer o en un sector o en otro. Pero yo no puedo teletransportarme como yo quiera a un lado o al otro. ¿Sí? Bueno, vamos a ir. A ver, ¿está el sol? Sí, sí me saca la ¿sí? ¿Qué no? Pero vos es loco, ¿viste? Cambia mucho el juego cuando aparece el sol y las sombras se van al joraca. Vamos a poner sombras bajo porque la verdad es que... no sé cómo lo configuro. Calidad ultra, ¿qué onda con esto? Bueno, vibración de pantalla lo baja, ¿eso está bien? No, pará, pará, pará. Me lo dio. Pero, ah, no, pero aquí tenés. Viejo, ¿qué te pasa a vos? Me imagino los bichos más grandes, ¿no? Lo que deben sacar. Chupa, 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 chupa. Dame tus huesos. Agarré un poquito de piel tosca acá. Hay que decir que está bastante lerdo, ¿no? ¿Será que se pone más rápido la zona? ¿Lerdo? O sea, yo lo siento como como fofo. Vamos a pegar un poco los arbolitos, ¿no? Pobres. Pobres árboles. Pero bueno, la verdad es que no lo necesito. Cuántos años que necesito para que los reviente con el hacha. ¿Se dan cuenta que lo que hacemos los seres humanos, no? Como reventamos todo y después nos quejamos encima. Pero bueno, todo sea por el progreso. Ay, qué hipócritas. Qué hipócritas. Sacamos fibra, sacamos fibra. Damos vuelta a esto. Bueno, va bien la configuración, me gusta. ¿Qué es esto? ¿Qué hay acá? Piel tosca. Más piel. ¿Ha habido una batalla acá? Vamos a sacar por todo esto, piel. ¿Qué pasó acá, che? Hay de todo, ¿eh? Como que hay de todo. Ah, esto es lo que me han dejado. A ver, quiero ver cómo tengo. Bueno, ya tenemos casi 500 piedras. Hay un límite de aquí de... A ver, poder físico 15,1. Hay un límite de ítem que puedo llevar. O sea, de peso. Para que me mate este bichado. ¡Ven acá! Vení, pero Roberto, bueno, pero bueno. Te tengo que matar. Tú entenderías. Bien, ¿qué dice? Corazón sucio. Pobre animalito. Agarramos esto, agarramos eso. Agarramos un poco más de esto. Sí, me parece que lo pude hacer el dash, ¿eh?
¿Será que...? Ahí está, ahí está, ahí está. Yo digo, me pondré gordo, lleno de cosas. Ah, hoy peleas acá. Ah. Sí, estoy tardando más en hacerlo, ¿eh? En cargarse, mira, mira, mira cómo tarda. Sí, tarda mucho más. No en pegar. Pero mira, ahí como que no lo pude hacer. Pero sí en... A ver, vamos a ver, vamos a ver. Quiero averiguar esto. Hago uno. Mira lo que tarda, mira. No, es que ya ni siquiera lo hace. Ahí está. Sí, tarda un montón en cargarlo, mira. Bueno, vamos a tener que ir a hacer, digamos, lo que tenemos que hacer, que es... hacer un castillo en la habitación esa. El problema es que la vez que fuimos, en el capítulo pasado, había un charco bien maligno, bien maldito, que estaba yendo vueltas. Qué bonito, a ver. Hay otra cosita acá. Piedra. Es que tenemos una cantidad de cosas. Bonito, bonito, ¿eh? Lindo. Me gusta. Vamos a ver el menú que tenemos. No, 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 me está dando. El maldito sol ese. Podemos comer corazón, pero tenemos para crear creación. Esto no lo podemos crear, esto tampoco. Esto ya lo tenemos, ¿no? Sí. I am missing Ah, key necesito ratas. ingredients. Bueno. Necesitamos satas. Bueno, ya se volvió de noche. Es que sí estamos gordazos. Vamos a ver en el mapa las ubicaciones a por ahí de ese lugar. ¿Serán estos? Ah, esto es un campamento. Portal vampírico. Acá estamos nosotros. ¿Dónde serán las ubicaciones? Serán estas, ¿no? Vamos a poner con clic derecho ahí y nos vamos a ir derechito para aquel lado. Para viejo, no me dispare todavía. Que estoy más gordo que la mierda. ¿Qué es esto? Es que no puedo dejar de juntar cosas. Esto ya se está volviendo un problema. Pero ¿por dónde voy? Ah, tengo que ir por allá. Estamos en el bosque para ver si el lobo está. ¿El lobo está o no está? Ojo, que te come el lobo a vos. Que te la come el lobo. Corazón, más cosas todavía, loco. Ya estoy más, pero más gordo que... A ver, ¿será acá? Es que... No te la creas, porque visto, yo no puedo pasar por el agua. ¿Dónde quiere que pase, viejo? ¿Qué sería eso? Nivel 16, un alce. Bueno, más enemigos. Más enemigos. Más huesos. Más cosas. Sí, pero este alce me lo da. Criatura nivel 50. Ah, tiene mucha. Ah, pero no me ataca. Yo no es que voy a elegir una ubicación, una casa en medio del. Ah, acá estaba el bicho grande ese. Bueno, vamos matando de a poco. Es que estos están fuera de mi nivel, ¿eh? Están fuera de mi nivel, parece, ¿vale? ¿Cómo pegan, eh? Comemos un corazoncito. ¿Qué se fueron? Ah, me dice que ya puedo construir. Pero no voy a construir acá. No. Ah, ahí tengo. A mí marca, me dice 62 metros para acá. ¿Y esto qué es?
Bola de fuego, no sé. What the fuck? Ah, mirá, es una hierba. Una hierba que te hace ver fuego. Vamos a ir a esa. Es que está rodeado de nada. No, es un campamento. Se empezaron a tildar, le dije a Ramil. Pero yo quiero guardar. Es que acá arriba ni me van a dar, chicos, ¿eh? Hay un bicharro que... Quimera ósea, o sea. Que, o sea. No, es que este nos mata de gratis, nos mata, mira. ¿Cómo es esto de que a dónde vamos a construir entonces si todo nos quiere matar? Está todo a nivel muy alto acá. Está todo a nivel muy alto. ¿Cómo será el asunto? Claro, nosotros queremos sobrevivir, no queremos que nos maten. No vamos a construir un castillo donde hay una flor gigante que nos tira veneno. Cada vez que salgamos el castillo va a estar las flores ahí. ¿Y esto qué vendría a ser? The material is too strong. Ah, bien. Ok. Sí, si matamos esta cosa. Vamos. A ver si me mejora la sangre y nos ponemos más flor, chicos. Bueno. A ver, quiero ver, a ver el tema de la sangre, ¿eh? Creación, si tenemos alguna cosita más. ¿Qué necesitamos? Lingote de cobre. Acá tengo lingote de cobre. Bueno. Ah, bueno. Estamos mejorando, ¿eh? De 3% al 15%. De 3 al 15. Será 3 acá y 15 será, acá. O sea que estaríamos más o menos en un, no sé, 8% de velocidad de movimiento. Bueno, va mejorando la calidad de sangre, chicos. Eso es bueno. Potenciador de sol. Tenemos 15 de resistencia de sol, vean, ¿no? Debe ser cuántas veces hemos muerto ya con el sol. Bueno, no fueron muchas. ¿Cuántas fueron? El tema es que me marca los castillitos acá y yo tengo que ver. A ver, me lo marca para allá. 110. El más cercano. A ver si lo rodeo. Claro, acá hay agua. Nos han cagado. ¿Habrá que matar esa quimera? ¿Cómo hacemos para matar esa quimera, viejo? Es que yo no quiero sacarle nada de vida. Bueno, la última volvemos a buscar los recursos, no sé si me entiendes. Está durísima esa cosa. Y si me voy por otro lado, permiso. Me voy por otro lado. Nos hacemos una escapada épica, ¿sí? ¿Y acá será el lugar? ¿Y ese por qué se marca en el mar? Ah, ¿será acá para construir capas? Che, la quimera viene atrás, ¿no? Ah, bueno, no sale el lugar ese. Eso es bueno y malo. Che. Está bueno tildar, dije a Rami. Opciones. Yo te dije que se había calibrado como la cara de ella. Bueno, vamos a hacer una general para no tener que salir y volver a entrar. Yo calculo que ahí va a mejorar mucho el rendimiento. ¿O no? No, ni a palo. Pero ni a palo, viejo.
Pero ni a palos. Resplandor. Ocupación ambiental. Calidad de textura. No sé por qué se ha puesto tan bajo. Qué raro. Se ve que pide bastante recurso esta cosa, ¿eh? O sea, no, no una cosa increíble, pero. A ver ahí. Me gusta un poco más. Bueno, ya lo revisaré después. Yo quiero hacer una construcción ahora. Quiero construir. Con la B era el menú de construcción. Bueno, ponemos eso por ahí. Ahí. My castle requires more blood. Bueno, hemos creado el corazón del castillo. ¿Y ahora qué podemos hacer acá? Añade esencia de sangre. ¿Cuántas tengo que añadir? Ah, y lo está consumiendo, mira. Pero me las come todas. Castillo energizado, fortaleciendo por una hora y pico. Bueno, iremos viendo. Ataúd de sirviente. Pisos, 50. Bueno, podemos hacer ciertas cosas. Quiero recibir, a ver qué dice. Desbloqueé el esquema de. Achievement for sure. Bueno, hemos avanzado, chicos. A ver, creación. Atributos. Todavía hay cosas que no las estoy entendiendo, pero bueno, de a poquito vamos a ir entendiendo. Soltar inventario, ¿no? Aparentemente pueden tener otras cosas acá que no. Hay una poción o algo así. Bueno, vamos a apretar la B. ¿Qué color lo vamos a hacer? Cimientos. ¿Sí? Habrá que romper las cosas para poder. Sí, hay que romper las cosas. No era tan fácil. Vamos a poner la hachita esta. Vamos a ponerla a este, vamos a reventar los arbolitos estos para poder hacer, no sé, una tabú para dormir por lo menos. ¿Me entiendes o no me entiendes lo que te quiero decir? Toma, viejo, viejo. Bueno, está. Ahora podemos hacer la B de construcción. Le ponemos. Piso. Ah, claro, creo que es ahí rompiendo todo. Este va con el de piedra. Pero carajo, loco. Pero ¿cómo puede ser? Yo ya la había configurado. Ahora sí, chicos. Debería andar mucho mejor. A ver, porque claro, tira muchas huevadas y después al final. Se viene el sol. Bueno, ahora cuando más necesitamos los árboles. Creo que acá no hay forma. La verdad es que no sé si. Ah, aparentemente no da el sol acá, ¿eh? Aparentemente no da el sol. No sé, veremos. Bueno, nos falta uno más acá. Vamos a reventar esta piedra. Pero es que si saco todo, para poder construir el castillo, es que el sol me va a morfar vivo, no sé si me entiendes. Y ponemos esta. Sacamos esta, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
yo creería que ya vamos a aparecer acá en nuestro castillo. Habré que hacer un ataúd, vaya a saber. Es que el acceso anticipado lo jugué hace mucho. Y no me acuerdo nada, no sé por qué. No me acuerdo de mucho. Sí, me lo está dando el sol, veo que te decía. Todo muy lindo, el castillo, pero si no. Debe haber algo que tenemos que construir, chicos, que es justamente. Ahí está. Y ahora voy a ir las paredes, claro. Lo vamos a hacer chiquito al principio. Uy, uy, me lo da, me lo da, me lo da. No sé. ¿Para qué saqué los árboles? Ahí, ¿llega o no llega? Sí, llegó. Pero es que claro, sin árboles estamos fritos, viejo. Quise. Este la. Entrada. Pilar. Ah, con esto vamos a hacer el techo. Bueno, vamos a hacer un techito por ahí. ¿Y cómo será el techo? ¿Será con cimientos también? No, qué raro. Pero vos me estás jodiendo a mí. ¿Cómo vamos a hacer? Pero si no tenemos techo, no nuestra guarida. ¿O será que cuando lo empaliza, pare? No, es más de lo mismo. Ah, capaz que tenemos que dormir. No sé. La verdad es que no lo sé. Lo único que sé es que el sol nos da rosca ahí. La puerta la voy a hacer a este lado. Vamos a hacer lo que podamos. No, ahí la vamos a hacer la puertita, a ver. O ahí. La vamos a hacer ahí la puertita. Y creo que ahí queda la puerta, la parte de adentro. Poner otro coso por acá de estos y empaliza de paro. Bueno, también ahí porque, ahí no se puede porque hay que romper eso, pero no lo podemos romper hasta que no. A ver, esto no quita que yo después lo pueda agrandar mucho más. Historia, pero en primer medio el sol me morfa. Acá no sé si me entiende. El sol me morfa. ¡Ay! Me come el sol. ¿Ves lo que te digo? Debe haber algo que tire niebla o tire una oscuridad en el lugar para que yo pueda estar en mi castillo. Es que, o meterme en el ataúd. Debe ser algo así. Es que no hay forma si no. Sería imposible si no tener castillo. ¿Me entiendes? No me entiendes lo que te quiero decir. Mapa. O sea que este terrenito azul sería el mío. Es inmenso el mapa, ¿eh? Es inmenso. Colinas. Bosque maldito, mirá vos. Hay como algo que lleva a un lugar importante, me parece, ¿no? Como que pareciera. Sí, como que lleva una urbe y una. ¿Será el castillo de ya saben quién? ¿Será el famoso castillo? Este. Del innombrable de acá de esta zona. El famoso castillo rumano ese. Vaya uno a saber, la verdad. Bueno, chicos, vamos a hacer algo mientras el sol se morfa en otra casa. Vamos a sacar recursos.
Así que voy a poner el... ¿Cuántos recursos? Uy, pero este sol se... Ah, se cambia el lugar. Me revienta encima. El 8. Ahí está. Ahí se fue. Ahí lo vamos a construir. Toma, bicho, toma. Chupa, 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 chupa. Sangre, 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 sangre. Bueno, tenemos unos donados ahí. Vení, 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 no seas así. Ah, vení, pero sos mi comida, ¿qué te pasa? Sos comida, vos sos una comida. Comida. Bueno, vamos a reventar esto. ¿Será que reviento mi propia construcción? Ah, no. Así hacemos la pared que falta. Listo. Ponemos B que menú construcción y vamos a hacer la pared que falta. Ahí está. Listo. Y vamos a ver qué opción nos da. A ver qué podemos hacer. Ah, a medida que mejore mi castillo, capaz que nos dé otras opciones de construcción, algo así será. Transferir todo. Envío rápido. Y a ver, vamos a poner menú construcción. Es que no me da mucho más, Yo pensé que ya me iba a dar algo. ¿Qué dice? El corazón de su dominio. Mientras contengo un estrecho sangre en el castillo. Ok, bueno. Y nada más. Recognize my power. Dice, colocar un ataúd de madera, coloca un cofre pequeño, coloca un brasero. Ah, está, eso debe ser. Ah, acá está producción acá abajo. Bueno, ataúd de madera, ¿dónde vamos a poner ataúd? No sé. I cannot build here. No sé. Ponemos un ataúd de madera. Ataúd de noche embrujada. Ah, mira, solamente lo puedo utilizar una vez. Bueno. Y esto. Importantísimo. ¿Cuánto cubre esto? La verdad es que no lo sé. Lo voy a poner por acá. Así si me despierto de día, que no me mate. Y almacenamiento, también importantísimo. ¿Cómo lo giro? ¿Cómo giro esto? Esto no sirve. Ahí giro la otra cámara, pero no giro el coso este. ¿Cómo lo giro? Bueno, lo ponemos ahí. Ahí está. Ya vamos a aprender a construir, chicos. Tenedos paciencia, cofre pequeño. Bueno, se puede mandar todo de una acá, Rapidito va todo así, mira, pumbi, pumbi, pumbi. Bien vos. A ver si puedo ordenar. Ordenar. Se ponen primero uno y después el otro. Está bien hecho, me gusta. Quiero ver. Ah, es con huesos. Bueno, es como una hoguera de huesos. En llamas. No sé cuánto durará. Ay, quiero controlarlo para hacer un cálculo de cuánto tiempo durará. 449 huesos tiene, Ok, y vamos a pegar una dormidita. Antes presionado para dormir. Bueno, ahí guardamos, chicos, bien por nosotros. Hemos quedado un castillo con su ataúd y con todas sus historias. Me he contracturado.
I am awake once more. Bueno. Y ahora ve cuánto tiene. No, no dormiste nada, negra. Te metiste y saliste enseguida. Bueno, ¿qué me dice ahora? Vamos a recibir algo. Yet another accomplishment. Nivel básico. Construye un aserradero e interactúa con él. Construye una mesa de trabajo sencilla e interactúa con ella. Fabrica equipo más poderoso para aumentar tu nivel de equipo 10 de 20. Bueno. Tenemos de todo ahora. Creación. Tablón, piedras, no tenemos nada de eso. Refinerías. Piedra, hueso. Una mosca acá. Terreno siempre fiel, mira vos. Para semillas. Iluminación. Uno de tablón. Bueno, parece que lo primero que hay que hacer, chicos. Altar de recolección general. Este altar de recolección, puede establecer tus elecciones de grimorio. Ah, mira. Tras de madera. Hay una opción nueva, esta no. Castillo, iluminación, almacenamiento. Ah, mira, que hay una más grande, pero requiere tablón. Entonces, lo primero que hay que hacer es construir algo para la madera. Nido de limanias, horno, fragua, este aserradero. Madera y piedra. Bueno, un montón de. Esto lo tenemos ya. Vamos a buscar la madera y la piedra y vamos a hacer aserradero. El lugar que tenemos es muy chiquitito. Voy a tener que agrandar. Vamos a agarrar la madera y la piedra. Y vamos a hacer cerradero. ¿Lo tendré que hacer sí o sí adentro? Pregunta. Pregunta del millón. Es inmenso. Que ni siquiera me entra. No. Girar con la E. ¿Y si lo hago afuera? ¿Se podrá hacer afuera? Bloqueo porque me faltan recursos. No, tiene que ser adentro. Tiene que ser adentro, pero claro, ahí no entra por ningún lado. Faltan recursos. Ah, deben faltar lugares. Bueno. Vamos a tener que hacerlo más grande la cosa acá. Voy a tener que reventar todo esto acá. Vamos a instalar todos estos árboles, chicos, no nos queda otro. De paso, juntamos un poquito de madera. Madera. Claro, pobrecita, está con hambre esta chica, ya no. No ha comido bien, no tiene fuerza. Me falta polenta, ¿me entendés? ¿Qué le falta? Vamos a tener como 20 los años. Tiene un fuerzo bárbaro. ¡Viejo! Bueno, acordate porque te cae el árbol encima, ¿eh? Vampiro no vampiro, te revienta el árbol. Bueno, también deberíamos sacar piedra, chicos, me parece, ¿no? Pero vi que muchos de los recursos que necesitábamos eran tablón de madera. Cuando esto grande nos hace la guarida, el pastillo. Un poco. Que no me va a venir bien para aprender cómo borrar una pared. Que suele ser un problema en muchos juegos que no saben cómo borrar una pared. Sin reventarla a palazo, porque esto ya es imposible acá. Vamos a tener que sacar todos los recursos de acá para aprovecharlos. Bueno. Che,
¿cuántos maderos tenemos ya? Un montón. Ya tenemos 1172 de madera. Fío vegetal, estamos sacando todo, ¿eh? ¡Sácame la madera, vieja, vieja! ¿Y Focón? Bueno, y ahora vamos a sacar la piedra. Para, quiero ponerme la ubicación para sacar los dormidos tiempo. ¿Se viene el sol? Cuidadito que se viene el sol, ¿eh? Un poquito de arcilla para que servirá algo noble, ¿verdad? Pero bueno, ya lo vamos a encontrar la vuelta a todo esto. Voy a sacar una piedra antes que hay un recurso más acá. No me pareció que algo brillaba ahí. Bella, nivel 10, bella pero con fuerza, ponemos este. Sacamos más madera. Y después de hacer el cerradero, hacer las paredes y las locas historias, vamos a dejar un arbolito que sea, porque me gustan los árboles, están lindos. Bueno, este me molesta. Este sí. Ese de que de la punta lo voy a dejar por ahora. Pregunta el millón, ¿crecerán de nuevo los árboles? Me parece que si no le ponemos la... Si no le ponemos, digamos, el piso... Si no ponemos las cerámicas ahí... Crecen de vuelta. Debería. Si no, vamos a dejar una huella en el juego, vamos a dejar que se calar todo, mira. ¿Me entiendes o no me entiendes, boludo? Sol. Corra, porque se viene el sol, viejo. A ver si viene esto. Bueno. El tema es que adentro del castillo estamos bien, ¿ves? A ver si dormimos y se hará de noche. No. Ahí está. Si se noche está. ¿Qué se hace de noche? Ay, si está en sol, no, bien. Dorme esta noche. ¿Qué tengo que construir, mamita? ¿Ya se lo he hecho noche? ¿Y ahora? ¿Y a Merito llegamos? ¿A Merito? No. Soy una persona ansiosa, no puedo. Yo voy a construir de acá. Es que no se va a poder. Ay, te hice la hora, mirá. A ver, para que dé más contraste. Mira, acá te hice la hora. Claro, no, falta un montón para la noche. Vamos a tener que dormir como unos viejos. Vamos a dormir mucho más. Estaría bueno que me marcara la hora que es, ¿no? Mientras yo duermo, digo yo. O escucharemos la campana. No sé. De lo que yo creo que... Esto hay que apagarlo, ¿eh? Lo voy a apagar porque se me están gastando los huesos al dope. Esto es lo mismo que tener... Ah, no. Ah, aquí no gasta nada, gastó nuevo eso nada más. Bueno, no sé cuánto tiempo va a tardar, pero sé que va a tardar bastante tiempo. La verdad es que estaba haciendo gimnasia y me duele todo. Pero es una cosa que me duele todo, los brazos, la espalda, el cuello. Estoy recontracturado. Puede ser por el frío, puede ser. Pero también puede ser porque tengo los ácidos lácticos dando vuelta ahí. Los músculos, cuando se rompen, generan este ácido que es bastante doloroso. Y la única forma de disiparlo
además de alguno que otro calmante, neo relajante, etcétera, es moviéndose un poquito, ¿sí? Y bueno, la verdad es que hoy he tenido casi mucho laburo de oficina, por así decirlo, y no me he estado moviendo mucho. Sí, lo normal es que camine bastante en mis días de trabajo, yendo y viniendo, haciendo cosas, pero no. No he estado haciendo mucho. Entonces, duele todo. Otra cosa que se puede hacer cuando estás con los dolores, digamos, musculares, es pegarse un buen baño, ¿sí? Masajearse los lugares que donde más duele y elongar un poquito. Pero después de bañarse con un agua caliente, ¿no? Porque si no, el músculo con tan frío, uf, te puede hacer una esguince o algo mucho peor. Bueno, no sé qué voy a hacer, me voy a casar hasta que sea de la hora. Voy a guardar los recursos que he sacado y me voy escurriendo por las sombras y voy a cazar. Y después me mejoraré todo. ¿Podría ser que tengo...? ¡Ah! Mira, tengo una lanza nueva. 16 de huesos. ¿Qué más tengo nuevo? Esta máscara que requiere lingote de cobre, que no tengo nada todavía de eso. El reserva de sangre se bajó. Hay que cazar animales, chicos. Y los atributos no tengo nada, claro, porque ahora no tengo sangre. Está con hambre acá la señorita. Bueno, hay que hacer 50, o sea, no sé si me entiendes, 50 de piso, tenemos 8. O sea, hay que talar y limpiar toda esta zona de noche, ¿sí? Para poder tener, digamos, mejorar, digamos, el castillo. Así que bueno, vamos a cazar un poquito para juntar un poco de sangre. La escalera, ¿dónde estaba? Más bien, vamos a ir al mapa. Está de este lado podemos salir. El problema es que de este lado también estaba el bicharraco ese. Quiero ver un poquito los gráficos, no sé qué. ¿Qué más le puedo? Esplendor. Calidad de volumetría, calidad de textura, calidad de efectos visuales. Vamos a bajar un poquito porque así vamos a poner rendimiento y que lo haga solo. Ahí está. Bueno, se ve para el tuje ahora. Pero bueno, quiero que me mate esta cosa. Ah, tampoco se mete mal. Sale la luna. ¿Rosa sangrienta esto? ¡Polen! Bueno. Cuantito, me agarro la vieja esa. La tengo lejos, ¿no? Sí. ¿Y esto lo podés hacer con este? The material is too strong. Ah, si te hace la punta, se jode mucho, ¿eh? Vamos a sacar un poquito más de piedra. ¿No? Y vamos a ir para aquel lado, ahí despacito. Me acercaré un poquito más, de poquito, despacito. Ahí me vio. No. Que nos agarra. Vamos a buscar sangre, chicos. Estamos sedientos de sangre. Había un... ¿Cómo se llama? Había gente acá. Toma, era muy duro esto. Chupar sangre. Ah, me la chupo. Uy, está lleno esto, ¿eh? Bueno, por lo menos estamos con sangre, ¿eh? No hace falta. Estoy sacando un montón, ¿eh?
Cuando chupamos sangre nos curamos, ¿no? Sí, nos curamos. Pero se está gastando algo que... Ah, ¿no es en el video? Uy. Claro, no tenemos vida. Sí, estamos chau, chicos. Bueno, creo que lo hemos salvado, ¿eh? Chao. Ah, podemos hacer ese. Bueno, vamos a comer un corazón de esto. Ahí está. ¿Qué? ¿Ese es la vida o no es la vida? No, no sé, no entiendo mucho todavía. Sanación de sangre, pide mate, clear. Clear. ¿Cuál es? Sanguine regeneration. Ah, regenera sangre, mira vos. Un segundo, chicos. Bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Qué se han reaparecido? Ah, no. Uf, tan donde, pero como la cara de... Pero, ¿qué me estás contando, che? Cada vez que lo configuré, está viendo peor, mira. No sé por qué. Para venir, viejo, para venir. Vení, que necesito tu sangre. Necesito tu sangre. Bien. Más 5 de esencia, guay, ¿no? Como las rosas estas. ¿Qué me dio? Ah, esta rosa da polen. No sé que se desconfigure esto. ¿Qué me pasa? Está en rendimiento, che. Ahí está.
Splendor, ¿será esto? No sé. ¿Se quemará con el fuego? No, no pasa nada. Está bien vampirizada esta. A ver por acá. Claro, pasa que para configurar hay que salir, entrar, porque cuando vos lo configuras y cuando dejas que configure la vida, es como que es un desastre. Todo se puede romper. Y bueno, yo la verdad que esa tarea no la he hecho. ¿Qué marca acá? Es como una luminosidad. No hay nada, es un claro en el bosque. Bueno, hemos morfado todos los ciervos que había en la zona, toda la gente, todos morfados. No te olvides de tomar la sangre, ¿sí? Que es importante para el corazón sucio. Cuando nos tomamos toda la sangre, el corazón sucio. ¿Eh? Ya sabemos. Queremos corazón sucio, tomamos toda la sangre. Y listo. Bueno, sé que estamos cargaditos, ¿eh? Porque ya está empezando de vuelta. Uy, está haciendo un lobo allá. Vamos a ir de uno, ¿no? Vamos a llamarle de a uno. Vení, perro, Roberto, dale. Anímate. Sí, pero que no vengan todos, vamos de a uno. Ah, no viene. Bueno. Buah. ¿Y si no le puse a com-? ¿Esto qué es? ¿Qué sería eso? ¿Cómo se saltaba acá? Ah, no salta. Hay como algo ahí, pero no sé qué será. Quería ver si reaparecían los giles estos, pero no. No hay nada más que pueda lootear por esta zona. Poquito, no había mucho para lootear. Vamos a ver qué tenemos. 50 huesos, 80. Tenemos 2 papel, conocimiento. Se utiliza para escoger tecnologías en la mesa de investigación. Hilo tosco. Moneda de cobre. Ah, de acá hacemos lingotes. 40 de sangre. Bien. Piedra. Polen, la rosa esta sanguínea y nada más. Y no mucho más. Bueno, vamos a seguir. A ver, mapa. Te marca de esta manera, te marca el campamento. Entonces, ¿qué debe haber otro campamento por acá cerca? ¿Este será? No. No hay nada cerca, ¿eh? El tema es que no te marca muchas cosas y vos no sabes bien qué hay en cada lugar. Es cuestión de meterse y descubrir. Y los juegos que son así, generalmente premia a los que se animan a meterse y morir una y otra vez. Así que vamos a meternos por algún lado, no sé. Vaya uno a saber. ¿Estamos yendo por el lado correcto? Claro que sí. ¿Se podrá? Ah, sí. Ahí podemos subir o bajar. Me gusta más. Ahí vivo algo, ¿eh? Acá vivo algo. Lobo, cazador objetivo. Vamos. Vamos a matar los dos. Quitar los dos para nosotros. Tomamos. Sangre. ¿Qué horror? Chupa sangre. ¿No se puede? Bueno, si lo matamos. Chupa sangre. Bueno, hay uno que murió acá. Pobre persona.
Sí, cada vez se pone más oscuro esto. ¿Y acá dónde estaríamos? Como por en otro terreno. Sol y sol. Hasta afuera, vamos de vuelta. Vamos a los bosques. Che, bonitos los bosques, ¿eh? ¿Me puedo teletransportar acá? A ver, el ejército hay que desplazar. No sé. Pero escucho un ruido, ¿eh? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No, es que ya no podemos ir por el bosque, vamos a ir a dormir. Vamos a dejar la sangre. Corre. Claro, no tengo el dash ahora, ¿eh? Pero ¿qué vamos a estar haciendo sin esto, eh? ¿Cómo nos vamos a mover así? Porque acá tenemos un salto. Aquí hay un cuero, acá lo quiero. Es mío. Hay que utilizar muy bien los movimientos para quedar en el lugar adecuado y que no nos morfe el sol. No sé si se mueve el sol, ¿eh? Ahí hay una planta rara allá. Bueno, pero la buscamos de día. ¡Ay, qué mal el sol! ¿Cómo saca vida, eh? Un poquito más y nos mataba. El sol abrasador. El sol que te abraza. No es lo mismo pelear. Ah, mira, hay un explorador ahí. Que el problema es que nosotros no nos podemos mover de acá. Aunque hay una sombra ahí. Estamos en la sombra, ¿no? Si querés venir, ¿eh? ¿Qué hace el viejo ahí? ¿Ese era el tipo de sangre que tiene? No sé. A ver, ¿cómo supera la sangre del sol? Como frito, ¿eh? ¡Córrete el sol, mamita! ¡Córrete! No puedo. ¡Ay! ¿Qué pasó? Se tildó, pero para el jarajo. No, salvado de pedo. Quiero ver. Posibilidad de golpe crítico. Ataque con arma. Ah, el último enemigo que consumimos es la última sangre. Entonces no hay que consumir cualquier enemigo, hay que consumir el mejor. No sé si me entiendes, es lo que yo he entendido hasta ahora. El último enemigo en consumirlo, o sea que si encontramos lobo y qué sé yo, ¿cómo tenemos la sangre de los corazones, será? Habría que ver eso. Habría que verlo. Habría que verlo, chicos. Bueno, mis queridísimos, ya voy terminando. Quiero dejar todo allá en nuestra casa, nuestro castillo, perdón, dicho, en nuestra casa, un castillo, ni siquiera es un castillo, no tiene forma de nada, parece una mera pieza. Ah, no podemos pasar por acá. Es medio confuso el mapa. ¿Y por dónde vamos a cruzar? A ver. No me rompa la cosa, porque si no, no cruzamos más. ¿No hay nadie allá? Hay un par de cositas. Ah, por ahí podemos cruzar.
Tenemos que ir por acá. Siempre por la sombra. Ahí están los giles de vuelta. Sí se regeneran. Eso es buena noticia. Casi me la pega. Claro, ahora quiere vengarte cuando está el sol. ¿Eh? ¿Dónde te hubiera dado bien? Pega un puerto, ¿eh? Se ve que de día se pone mejor. Este que habla, ¿eh? Chupa. El guerrero, acá muy sencillo que parece que me hace la otra. Porque el otro es un explorador. A ver. Queda nada de vida, chicos. Estamos chavos, estamos fritos. ¿Pegará a través de esto? No. Está, sale la luna. ¡Ah! ¡Están chavos! Están, pero hasta su casa van, ¿eh? A su casa se van. Vamos a curarnos. Ahí consumimos sangre. Y tendré que ver ahí todo trasfondo. Calidad de la sangre cero. Claro, esto no es cuestión de consumir los corazones. Esto hay que ver. Oro del vacío consumible. Un orbe de agua que sirve para crear pociones. No, no lo vamos a consumir. Vamos a crear una poción. Y vamos a ir al inventario. Creación. Bueno, chicos, creo que habría que juntar ratas. Sí, hay que volver ahí a la mazmorra principal y juntar ratas. Y mira, la calidad de sangre es un desastre ahora mismo. Porque nos han vaciado. Pero si apretamos el clear, ¿era el shift izquierdo? No, clear. Ahí está. Sanguine regeneration. Regeneramos la sangre. Ahora. Ahí está, estamos al máximo. Y quiero ver qué pasaría acá, recibe sangre. Ah, claro, ahora hay que consumir de vuelta. Algo así. A ver si nos curamos con el corazón, ¿qué pasa? Quiero revisar. Nada. Vamos a consumir ese chango que va para allá. Gil. Vení que tengo algo para vos. Un espadazo. Tengo un espadazo para vos. ¿Cuál es algo? Ah, van sumando a medida que nos vamos consumiendo. Algo así. Bueno, sigue aprendiendo a medida que. ¿Qué es esto? A ver. Lance con el pecado. No se puede transportar el conocimiento. Bueno, esa investigación hay que hacer. Esa investigación. Hemos encontrado algo. No sé qué es. Bueno, puede estar bueno. Puede estar buena la cosa. Y la cosa suena rara. Suena que es rarita la cosa, así que puede estar buena. No hay más nada acá. Ah, sí, acá. Bueno, este lugarcito ya nos tiró algo que podemos hacer. Bueno, vale la pena todo esto. ¿Qué más? Vení. Y dame tu sangre. Chupámosle sangre. Orbe de agua. Ah, este es el orbe, mira. Y vamos a revisar la sangre, a ver cómo está ahora. Claro, nos convenía la sangre anterior que tenía 6%, ¿ves? A medida que tenga más pureza, por así decir, la sangre, más conviene. En teoría debe ser algo así. Un hilo. No sé qué otra loca historia. Bueno. Pero vamos a intentar ubicarnos en el mapa para volver a nuestro castillo. Hasta que yo me acostumbre un poco a manejarme. Y nada, para acá.
¿Qué es eso? Está ahí. ¿Qué sería esto? No, vamos, no, vamos, vamos, que nos mata. Este bicharraco tiene una pinta de estar. Chao. ¿Subirá? Me parece que no. Y ahí está la otra. Sí, sí, viene atrás nuestro. Chicos, corramos. Nos metemos dentro del castillo antes que nos morfen. Que nos morfe una araña ahí. Cerrar. ¿Viene o no viene? No, desapareció. Vamos a dejar la sangre acá. Y vamos a dejar las cositas acá. Y bueno, a ver. Vamos a tener que hacer otro. Vamos a dejar esto acá, eso así, ahí. Polen esto, ya nos va a haber más lugar, ¿eh? Esto no lo quiero perder, pero no lo quiero hacer acá, esto. ¿Qué necesito para hacer tu cofre? A ver. B, construcción, almacenamiento. Cofre. 150 de madera y este es. Noches embrujadas. Un consumidor que puede almacenar hasta 14 objetos. Bien. Vamos a tener que leer qué son las noches embrujadas, che. Hay algo con las noches embrujadas que no sé qué pasará. Vamos a buscar los recursos. Necesitamos madera. Así, ponemos B, almacenamiento, y el cofrecito lo manda por donde. Ahí. Y vamos a meter estas cositas que son algo distintas. Y acá vamos a poner la madera. Ok. Sacamos esto. Arcilla la dejamos ahí. Esto también, esto lo sacamos así. Ordenar. Arcilla, piedra, todo lo que sea materiales muy básicos. Y acá vamos a dejar las flores, el polen, la rosa. ¿Qué cargo esto? Sí, piedra de polvo, no sé qué cosa. Bueno, chicos. Vamos a dejar por acá. Vamos a dejar por hoy. Vamos a ver cuánto. No, pero no gasta nada, Vamos a dejar por acá. La verdad es que está bueno, se está poniendo interesante, tiene cositas nuevas. Tiene mucho por dar, me parece que este juego. La verdad es que tiene. Aparentemente tiene bastantes cosas por hacer. Para hacer. Y bueno. Le vamos a ir metiendo, le vamos a ir dando. Por ahora me parece bastante detenido, así que. Nada, simplemente. Voy a sacar un poquito más de recursos, pavaditas así, leer un poquito qué son las noches embrujadas, para hacer el próximo capítulo, informarles un poquito, para que ya esté un poquito más afilado de estos temitas así, para bueno, ir armando una buena, un buen castillito, haciendo el cerradero, haciendo la mesa esa de trabajo que necesitamos para mejorar y o armar nuevas espaditas y cosas. Así que bueno, chicos, muchas gracias por estar ahí. Les mando un beso grande. Si les gusta, manden un like grande como su casa. Si no les gusta, también pongan like. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por verme. Por compartir. Lo bien que se portan conmigo. La verdad que son unos divinos. Les mando un besito grande. Y nos vemos la próxima, chicos. Chau.